23. Hola, buenas noches, Bolivia, bienvenidos a este Hora 23. Ya ven, esta vez no estoy solo, ha retornado Paola Sánchez de ese su viaje, su comisión especial fuera de nuestro país. Hola Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Yo contentísima de estar de regreso junto a todos ustedes, de compartir nuevamente tantos programas junto a Hora 23. Así es. Y con muchas sorpresas, porque ya les voy adelantando las sorpresas. Tienes bastante material, ¿verdad? Que lo vamos a ir conociendo en los próximos programas. Mucho, sí. Mucho material. Vamos a tener programas especiales con el material que hemos traído justamente desde allá, desde Washington, en exclusiva para Hora 23. Fabuloso. Bienvenida, Paulita. Un gusto tenerte nuevamente en el SEDA. Gracias, Víctor Hugo. Qué gusto de estar con ustedes. Vamos al tema de hoy. A ver. Hoy vamos a hablar de uno de los momentos más duros que les toca atravesar a las familias que deciden u optan por la separación del padre y de la madre porque la relación no funcionó, no les fue bien, el romance, el amor terminó, tienen muchos problemas dentro del hogar y lo mejor es que cada uno pues tome su camino. En el caso del padre y de la madre, lo mejor para ellos, entre comillas, porque será lo mejor para los niños. Cuando hay hijos, esa separación es realmente traumática. En muchos casos se da que algunos niños quedan con el padre, otros con la madre. Cuando están muy pequeñitos quedan con la madre. Pero a veces la madre impide que el padre pueda ver a los pequeños. Hoy vamos a referirnos particularmente a esa situación. Cuando un padre tiene el derecho de ver a sus hijos y cómo este no puede ser negado, salvo algunas circunstancias que analizaremos hoy. Vaya tema que nos toca, bastante delicado y seguramente mucha gente atente en las pantallas de su televisor. Y generalmente eso es lo que ocurre, ¿no? Que son los padres, es el padre que no tiene a veces derecho, se le cortan sus derechos de poder verlos así a sus es. Hijos. Se dice que aproximadamente 24 millones de niños en todo el mundo, Víctor Hugo, no conviven con su padre biológico. No, y el 50% es de estos no llega a conocer ni siquiera la casa del padre. No, y es que la madre muchas veces opta por una actitud que obviamente no está pensada en el futuro del pequeño, que requiere de la orientación del padre para poder tener una formación integral. El niño necesita un amor integral, una protección integral. No puede uno solo arrogarse esa posibilidad de protegerlo. Es para todos. A ver, ¿tú qué opinas de esa frase todos? Que dice, por ejemplo, madre solo hay una y padre puede ser cualquiera? ¿Tú crees que realmente el amor, la orientación no, de un padre puede no, ser reemplazado tan fácilmente y solo la madre hay solo una y padre también hay solo uno? Eso es absolutamente claro. O sea, el amor de la madre definitivamente es infinito, enorme, pero el amor del padre, si bien no está en la misma proporción porque no nació del bien de su vientre ese pequeño, te puedo asegurar, yo como padre, que es un amor igualmente enorme, infinito, cuando definitivamente hay responsabilidad en el padre. Así vamos a hacer esa misma pregunta a nuestros profesionales invitados, ¿te parece? No, lindo tema el que antes, tenemos hoy. Antes, para iniciar el tema, para que ustedes ya vayan participando, está con nosotros María Soco junto a las redes sociales. Paola, Víctor Hugo, buenas noches. Dar la más cálida bienvenida a todos nuestros seguidores. Recordarles que en Facebook nos encuentra con Hora 23, Twitter @Hora23. Vamos a conocer la pregunta de la encuesta de esta noche. ¿Cuál cree que sería la principal consecuencia del alejamiento de padres e hijos a causa del divorcio? Opción A, resentimiento de los hijos. B, deficiencia en el rendimiento académico. C, traumas psicológicos y emocionales. O D, problemas legales. Bueno, padres, madres en conflicto, a ponerse atentas esta noche frente a su televisor. Antes de comenzar el desarrollo de este tema, vamos, como todas las noches, a conocer las noticias que han destacado en esta jornada. Lo quemaron en la cárcel. En una celda del penal de San Pedro, un recluso fue quemado por sus compañeros. Él mismo hoy presenta quemaduras de tercer grado y los responsables no se hicieron cargo del hecho. Falsas iglesias. Autoridades sacerdotales de la Iglesia Católica advierten a la ciudadanía del ejercicio de falsos sacerdotes a título de la iglesia que solo buscan lucro. Pasajeros auxilio. Producto de los conflictos suscitados por mineros cooperativistas y la policía, varias carreteras del país se encuentran cerradas y existen cientos de vehículos varados. Revocatorio Nicolás Maduro. 15 países de la Organización de Estados Americanos piden a autoridades venezolanas a avanzar sin demora sobre el proceso de referéndum revocatorio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
A ver, en Bolivia hay muchos padres que no pueden ver a sus hijos porque se encuentran separados de la madre, porque la relación no funcionó y demás. Pero las leyes bolivianas aseguran que la asistencia familiar es una obligación tanto del padre como de la madre y que en ningún caso se puede prohibir ver a los hijos. No vas, traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. En el país, los divorcios se dan cada día. Lamentablemente, los hijos son los que más sufren con las acciones de los padres. Estas separaciones provocan que el hombre o la mujer abandonen el núcleo familiar dejando al hijo o hija sin un padre o madre. Con respecto a la asistencia familiar, comprende todo lo indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la atención médica. Si el beneficiario es menor de edad, esta asistencia también comprende los gastos de educación y los necesarios para que adquiera una profesión u oficio. Tristemente, en muchas ocasiones la madre no permite al padre ver a su hijo y si lo hace solo por unas horas a la semana. Muchos son los casos en los juzgados de familia donde padres piden al juez que se le permita ver a su hijo, como lo dice la ley boliviana. La población menciona que no se debe prohibir ni al padre ni madre ver a los hijos, ya que ellos necesitan de ambos para crecer en un entorno de familia, cariño, respeto y amor. Bueno, me parece injusto que una madre deje o no permita ver a su padre, ¿no? Porque es una ayuda mucho para el hijo porque están acostumbrados a verlos a los dos juntos y no me parece justo que no lo deje ver al padre. Para la salud emocional de los pequeños, qué mejor que ver al papá, a la mamá, a pesar de que no se lleven bien, estén divorciados, que traten de llevarse lo mejor posible por el pequeño. Claro, porque el hijo es lo que nosotros tenemos más importante en nuestra vida, ¿no? Es muy complicado, tiene que haber mucho cariño, especialmente por los niños, para no hacer ese trauma a veces que hacemos con los niños, ¿no? Mucho pensar en los niños antes que nosotros. La salud emocional del pequeño es fundamental cuando papá y mamá están juntos y si se divorcian, por lo menos llevarse bien, ¿no? Exactamente, es lo más importante, como le digo. Si los papás están bien, muestran cariño entre ellos mismos, entonces obviamente que van a tener una familia feliz y un buen lugar para los niños, que es lo que merecen, son niños, ¿no? Sí, los niños son los más afectados psicológicamente, es donde a ellos les afecta, ya que los papás cuando se separan, ellos son los que más sufren. Ellos sufren más psicológicamente, no físicamente. Psicológicamente, porque el hecho de ver a su mamá y su papá separados, uno con otra pareja o la que están con la mamá o bien con el papá, entonces bien le extraña a su papá o le extraña a la mamá. Mi manera de pensar es de que cuando hay unos problemas se solucione entre pareja, no meterle a los niños. En caso ya del divorcio, igual dejarlo ver al papá, al pequeño o a la mamá también, ¿no? Así es, para que el niño esté tranquilo. Recuerde, no hay familia perfecta. Todos discutimos y peleamos. En ocasiones incluso dejamos de hablarnos. Pero al final, la familia es la familia y el amor siempre estará ahí. No vas. Bueno, qué difícil, la verdad. Qué tema tan duro. Sobre todo hay muchos padres muy afligidos que han de estar muy atentos a este programa. Se nos han acercado en días pasados contándonos cada historia. Vamos a conocer hoy una de ellas respecto de cómo sufre también un padre cuando no puede ver a sus hijos a pesar del enorme amor que siente por ellos. Todo porque lo decidió la madre, más allá de lo que la ley establezca. Para hablar de este tema, ya tenemos a nuestras invitadas acá en el set de Hora 23. Ya la conocemos y ha estado con nosotros la doctora Leslie Paz, abogada. Bienvenida, Leslie. Gracias, buenas noches. Bienvenida. Y tenemos también a Tamara Núñez del Prado, que es adjunta defensorial del Defensor del Pueblo. Muchas gracias por estar acá, Tamara, qué gusto. Muchas gracias y un gusto de estar con ustedes y todo el público que nos va a ver. Van a tener que cuestionar algunas cosas esta noche por el bien de los menores de edad. No, sin duda. El objetivo de este programa es, eso está orientado a eso, a los niños, ¿no? A sus derechos. ¿Ah? ¿Comenzamos? Comenzamos. A ver, cuando se produce un divorcio, una pelea entre la pareja, generalmente se decide llegar a la separación y luego surgen nuevos problemas. ¿Quién se va a quedar con la custodia de los niños? ¿Quién va a pasar más tiempo con él? ¿Quién va a vivir con él? ¿Quién va a tener todos los derechos sobre él? Doctora Leslie Paz, ¿usted qué opina? ¿Tanto el padre como la madre están ampliamente capacitados en igualdad de condiciones para obtener la custodia de sus hijos? ¿O quién debería tener la custodia cuando existe una separación?
Naturalmente, te digo, la ley establece que los padres y las madres tenemos los mismos derechos de tener la custodia de los niños. Siempre se vela por el interés superior del niño y se ve de que el niño esté con quien le brinde más seguridad jurídica, más estabilidad emocional y todo lo demás. Sin embargo, la ley 548, que es el Código Niño, Niña y Adolescente, en el artículo 40, establece que tanto derecho tiene el padre como la madre de estar con el niño. Ambos dos, en el 50% de obligaciones y en el 50% de participación. No se olviden que los que contraemos matrimonio somos los adultos. El que se divorcia es la pareja, ¿no? Es un vínculo jurídico. No debería ni tendría por qué establecer una desvinculación de los hijos con los padres. Es más, es importante que todos los que están aquí viendo este programa sepan, ¿no?, que el mismo Código Niño, Niña y Adolescencia, en el artículo 153 de la ley 548, establece como una infracción en el inciso E, ¿no?, el hecho de no poder dejar ver al padre, y es E, exactamente. Dice, utilización de la niña o adolescente como objeto de presión o chantaje. Vale decir que los niños no pueden ser sujetos a que tú me das plata, lo ves. No me das plata, no lo ves. No es una situación vinculante. El padre es padre, de plata o no de plata, ¿no es cierto? Lo que se preserva dentro de esta ley es el derecho del niño. No estamos hablando de los derechos del padre. Lastimosamente, muchas veces las mujeres, las madres, confundimos, ¿no? Y decimos, no, si no da plata, no lo va a ver. Y no es eso, o sea, ella tendrá la tenencia del hijo, pero no tiene los derechos del hijo. Y ese hijo tiene derecho a crecer con el padre y con la madre. Definitivamente. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que determina, para ir por pasos, qué es lo que determina que el juez decida o que la tutela de los niños tenga la madre o esa tutela le corresponda al padre? ¿Y en qué casos influye también el tema de la edad en esto? Evidentemente influye el tema de la edad, pero esta norma, la 548, a mí me ha permitido, primero que nada, te digo, llevar procesos que han hecho que varios varones, padres solteros, reaccionen y reflexionen sobre su rol en lo que es la paternidad y sus derechos como padres de estar con sus hijos y los derechos de sus hijos de estar con sus padres. ¿Qué sucede? Este mismo código dice que los menores por sí mismos no pueden representarse, ¿no es cierto? Porque son menores de edad. Entonces, la ley también nos obliga a nosotros como padres a hacer que los derechos de ellos sean representados por nosotros, que somos los padres. Nos establece eso el Código de las Familias. ¿Qué pasa? El menor puede amar a su padre, morirse de ganas de verlo, pero no puede iniciar un proceso para verlo. Claro. Espera simplemente que su mamá, ¿no?, sea condescendiente con el papá y lo haga. Es más, te digo yo, hay padres que yo me saco el sombrero este año, y realmente una generación joven que he visto de padres solteros, sumamente respetable, pelear, iniciar procesos de violencia, porque evidentemente esta infracción constituye una violencia psicológica contra los menores. O sea, las mujeres nos peleamos y los castigamos a los hijos. Indiferente de lo que haya pasado, nos hemos dejado de querer nosotros, ¿no es cierto? Eso no significa que el vínculo de amor del padre al hijo se rompa de la noche a la mañana. Es un vínculo permanente. Pues es, reitero lo otro. ¿En qué casos se otorga la tutela a la madre y en qué casos la tutela al padre? ¿Qué factores priman ahí? No, lo que primero se ve es la edad del niño, evidentemente. Si es un niño que está lactando, obviamente le van a dar la tenencia a la madre, ¿no es cierto? Pero ahora también te digo que como la ley establece 50 y 50%, ¿no?, en todo, en derechos y en obligaciones, también el padre puede pedir compartir con el crecimiento de su hijo. O sea, puede haber una custodia compartida. Puede haber una custodia compartida, que debería ser lo ideal, porque ese niño tiene tanto derecho de estar con su madre como con su padre de referente. Su familia de él tiene que estar intacta, porque él no tiene por qué estar siendo castigado por una desvinculación matrimonial. Ahora, el juez evidentemente ve esas cosas y ve también la posibilidad de que hay padres que dicen, no, yo trabajo, yo no lo puedo ver todo el tiempo, no voy a pelear, le cedo la custodia a mi esposa, ¿no? Pero eso no significa que le está regalando la vida de su hijo, solamente le está dando la custodia, ¿no? ¿Qué significa? Que ese niño va a vivir con su mamá, pero eso no es una renuncia de los derechos de su hijo, ¿no?
Son dos cosas aparte. Tamara, ustedes en la Defensoría del Pueblo atiende muchísimos casos seguramente de esta naturaleza, sobre todo en este caso, como toca el programa, padres que se sienten desvinculados de sus hijos por una decisión de la madre, a pesar de que incluso hay un pronunciamiento judicial que obliga a la madre a dejar ver al padre a su pequeño. Mira, tenemos más o menos 19,000 quejas que hemos recibido el año pasado, de las cuales un 10% vienen a ver con el tema de infantes, niños, niñas, adolescentes. Dentro de esa estadística, la mayoría son el tema de mala ejecución a la asistencia familiar o el no permitir ver al padre o a la madre a los menores de edad. Efectivamente, sí hay. Nosotros tenemos la capacidad de hacer el seguimiento y de ver que haya el debido proceso. Eso es lo que debe hacer la Defensoría. Pero yo creo que la reflexión que tenemos que dar no es llegar al tema judicial. El tema judicial es la última instancia que se tiene para velar por el bienestar de los niños y niñas, y bueno, infantes, niños, niñas y adolescentes. Creo que esto debe partir, por eso hay DNAs, o sea, direcciones de defensorías de la niña, niña, adolescente a nivel municipal, hay SLIM, hay otros tipos de tipos gubernamentales en las gobernaciones. Donde se intenta donde proceso se puede entrar, de conciliación. Claro, donde pueden haber procesos de conciliación. Pero antes de eso, o sea, tiene que ver el primer proceso, que es el, para nosotros el más importante, que es el diálogo entre los padres. Creo que la ciudadanía y los bolivianos no comprendemos eso. Tenemos el 72% de los matrimonios en Bolivia terminan en divorcio. No, o sea, aquí muchas veces escuchamos palabras de muchas tendencias religiosas hablando sobre la familia natural y sobre la familia, cuando no estamos preocupándonos por qué existe 72% de divorcios en Bolivia. Somos el país de la región que más divorcios tiene en este momento. Entonces, en este sentido, una cosa es ser pareja y otra cosa es ser madre. Claro. Y creo que las personas que nos están viendo detrás de la pantalla tienen que aprender a hacer esa diferenciación entre lo que es ser pareja y lo que es ser madre o padre. ¿Quién debe tener? O sea, el juez tiene que determinar en la mejor condición a partir de una... Si existe ya el proceso judicial, es que ambos están peleando, ambos dicen ser los mejores. Esa es la última instancia. No deberíamos llegar a esa instancia. La primera instancia es el autorreconocimiento y la autovaloración que puede tener el padre, la madre, ante el niño y niña, o sea, infante, niño, niña y adolescente. Creo que ahí deberíamos partir la educación que debemos tener para prevenir esto. O sea, estamos jugando con un 72% de personas que se separan, de parejas que se separan. No, es una cifra dura, ¿eh? De todos los casos que nos decía la doctora, de aquellos padres, incluso jóvenes, que están luchando por la custodia de sus hijos, es porque ya se ha roto el diálogo en la pareja, ¿no? Entonces comienza una lucha. De todos los casos que se han presentado en la Defensoría del Pueblo, ¿cuáles han visto ustedes que son las causas principales por las cuales las mujeres comienzan a prohibir a los padres de que vean a sus hijos? Esto es un tema muy interno. ¿Qué argumentan, o sea, principalmente? Normalmente nosotros no vemos el caso en sí. O sea, nosotros como Defensoría del Pueblo no podemos determinar quién tiene y quién no tiene, no podemos entrar al fondo del caso. La Defensoría del Pueblo, la única facultad que tiene en temas judiciales es ver el debido proceso, es ver si el juez y los actores jurídicos están actuando en la forma correcta como determina la ley. No entramos a ver si quién tiene razón y quién no tiene razón. Ese es un tema en el que nosotros no podemos entrar. Entonces, cuando viene un padre o viene una madre, cualquiera de los dos sea el caso, y diga, estoy sintiéndome afectada en un derecho, sea pues el derecho de padre o el derecho de la madre o el derecho del menor, porque también a mí me encantaría que los niños en casa que están escuchándonos sean los primeros en decir, hey, están violando un derecho mío, porque los niños no saben ese derecho. O sea, uno de los programas que tiene la unidad de infante, niño, niño, adolescente en la Defensoría es dar la palabra al niño, niña, adolescente. Que ellos sean los primeros en decir, yo quiero ser escuchado. Y yo creo que el juez, antes de determinar, porque lo estamos viendo en este momento y esta mesa está siendo adultocentrista, no estamos teniendo la visión del niño, nosotros deberíamos decir, bueno, llamemos al infante, niño, niña, adolescente y veamos qué quiere, porque ellos tienen la palabra. O sea, hay una mala praxis que la OMS todavía no lo ha determinado como una enfermedad o como una patología, que se llama el síndrome de alienación paternal.
Parental. Parental, perdón. Ya, eso significa que nosotros, como adultos, en un momento de la separación y de la pelea, es decir, ¿te acuerdas? Con tu papá no comíamos, ¿no? Y comienzas a ejercer una alienación. Ah, ¿sabes qué? Como tu mamá no ha cocinado hoy día, no vamos a comer. ¿No ve? Pero y comienza a haber una alienación. También, ¿no? Eso es un tipo de violencia. Es un tipo de violencia psicológica. Por lo tanto, el juez tiene que primero preguntar al infante, niño, niña, adolescente, hacer un estudio psicosocial, hacer un estudio psicológico de ver qué es lo que necesita y qué es lo que desea el niño. No tenemos que verla, o sea, la verdad que quiero cambiar un poco la dinámica de esta charla de hoy día, de esta noche, porque estamos hablándolo del adulto sentimiento. ¿Quién tiene prioridad, el padre o la madre? ¿Quién tiene que ver? No, vámonos a los niños. Enseguida vamos a focalizarnos en eso que precisamente plantea Tamara, y también estaremos hablando acá con la doctora Desly Paz de si las leyes están realmente equilibradas en el país. ¿Por qué un hombre comete un error, se equivoca o no paga a tiempo su pensión? Hay casos de mujeres que dicen, si pasa algo, insistes con ver a mi hijo, yo voy a darme un golpe en el ojo o cualquier cosa y te voy a acusar de que me maltratas. Tenemos una historia a propósito, por eso va esta afirmación. Pero enseguida vamos a hablar precisamente de aquello. Mientras tanto, vamos con las redes sociales junto a Mariel. Luego una pausa, ya volvemos. Muchos de nuestros seguidores deben estar sintiéndose identificados con este tema y quiero invitarles a participar en nuestras redes sociales, Facebook, Hora 23, Twitter, @Hora23. Vamos a ver una vez más la pregunta de la encuesta. ¿Cuál cree que sería la principal consecuencia del alejamiento de padres e hijos a causa del divorcio? Opción A, resentimiento de los hijos. B, deficiencia en el rendimiento académico. C, traumas psicológicos y emocionales. O problemas legales en la opción D. Estamos en el mes de la patria, el mes de Bolivia, y quiero recordarle la convocatoria que tenemos durante todo este mes. Nos puede mandar fotografías, videos, mostrando cuánto quiere a nuestra amada patria. Puede hacerlo en el transcurso de todo el mes de agosto y lo estaremos mostrando durante la emisión del programa. Mándenos todo lo que tenga, demostrando el amor que tienen por Bolivia. Vámonos a la primera pausa de la noche y ya regresamos. En el mes de agosto, Cristina Spa te invita a conocer las nuevas tendencias en cortes de cabello y peinados. Tratamientos capilares, faciales y corporales con productos de primer nivel. Especialistas en maquillaje te brindan el mejor asesoramiento que buscas. Paquetes especiales para empresas, novias y quinceañeras. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Bueno, me imagino que usted también se pregunta con este tema, ¿qué determinaciones da el juez cuando existe un divorcio? Una de ellas es que la asistencia familiar es obligación de ambos padres. Y respecto a las visitas, el juez dará un fallo con el horario de visitas, tanto para el padre o para la madre, dependiendo quién tenga la custodia del hijo. Pero para que usted pueda informarse más acerca de estas determinaciones, tenemos la siguiente producción. Porque al hijo hay que darle presencia de padre y madre, presencia de buenas, de principios morales, para que ese niño se cultive, pues, y sea el día de mañana un buen ciudadano. Hora 23 visitó al abogado de familia Raúl Jiménez, quien nos explicó el proceso que se lleva ante un juez en caso de una separación y cuáles los deberes del padre y la madre. Entonces, la asistencia familiar se desdobla en dos obligaciones, una obligación moral y una obligación civil. Cuando la obligación moral no es cumplida voluntariamente, porque a mi hijo yo le puedo dar el cielo y la tierra, teniendo todas las posibilidades. Entonces se plantea la acción ahora directamente, ¿no?, ante el juzgado correspondiente, pidiendo la asistencia familiar. Entonces el juez califica, está de acuerdo a las posibilidades económicas que tiene el obligado de dar y de acuerdo a las necesidades que tiene el hijo. Una vez ya separados, padre y madre tienen la misma obligación de pasar una pensión para el hijo o hija, dependiendo del ingreso económico que estos tengan al mes. Con respecto a las visitas, el juez determinará los horarios de visita del padre o la madre. Pero aquí hay que aclarar que los obligados son ambos, tanto es el padre como la madre. Entonces el juez tiene que analizar, por ejemplo, la madre puede ser una ejecutiva que gane 10 veces más que el padre.
Porque lo que pensamos es el que está obligado a dar pensión solamente es el padre. Ese es el contexto general que tienen las personas, ¿no? Pero hay que aclarar que ambos están obligados, son obligaciones recíprocas de los progenitores. Ambos están obligados a solucionar el problema asistencial con relación a los hijos. No se puede restringir la presencia de padre y madre como principio, pero el juez, a fin de evitar prácticamente fricciones entre los padres, determina. Por ejemplo, si el niño es lactante y no puede ir a pernoctar una noche con el padre, entonces les restringe de sábado a domingo, puede visitarlo al niño de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ya sea en el domicilio del niño o en presencia de la madre o fuera de la presencia de la madre. Entonces, eso regula el juez. En caso de incumplimiento, el juez está en la potestad de conminar al sujeto que no esté acatando las leyes determinadas por la autoridad. Está obligado el padre de pedir al juez de que conmine a la madre, o viceversa, el fenómeno se puede presentar en ambos, ¿no? Conmine a que el padre o la madre tengan derecho de visitar y hacer presencia física con relación al niño. Ese es un derecho que no se le puede quitar al niño, es un derecho del niño de estar con ambos progenitores, con ambos padres. El juez tiene potestad de expedir un mandamiento de aprehensión o conminarla para que cumpla con esta obligación. Recuerde, el amor de una familia es la mayor bendición de la vida. No, y el derecho de poder ver al padre, de poder ver a la madre, cualquiera sea de los casos de custodia que se tiene decidido, el derecho de estar compartiendo con la familia del uno o del otro. Definitivamente, ese amor, esa formación integral, ese apoyo integral es el que el niño necesita en absolutamente todas sus etapas. Tenemos como invitados ahora a la psicóloga Elizabeth Ordóñez, que ya está con nosotros en otro sede, hora 23, para hablar del impacto psicológico en los pequeños de toda esta crisis de las que estamos hablando. Elizabeth, qué gusto tenerla en hora 23. Buenas noches. Buenas noches. Igual, realmente para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. No, por favor, es un gusto, de veras. Y tenemos también en otro sede, otra hora 23, a un invitado muy especial. Porque esta noche va a darnos a conocer un testimonio de vida respecto precisamente del tema que nos ocupa hoy, el cómo puede o hasta dónde puede una madre privarle al padre del derecho de poder ver a su hijo. Tenemos a Franklin González, es un nombre ficticio porque queremos proteger los derechos que corresponden al pequeño y claro, a la familia en realidad. Franklin, qué gusto tenerte en Hora 23 y gracias por la valentía de estar presente aquí para contar tu historia. Muchas gracias a ustedes por el programa y por el canal, por darme la oportunidad de escuchar mi testimonio. Franklin, llevas 5 años separado de tu ex esposa, 2 años en que tú no puedes ver ni siquiera unos cuantos segundos a tu pequeño hijo, que ya va a cumplir dentro de poco también 5 años. Cuéntanos esta experiencia, por favor. Bueno, mi lucha fue a partir del año y medio que tuvo mi hijo, porque prácticamente en la separación que tuvimos firmamos un acuerdo transaccional en el cual se establecían las pensiones y las visitas, ¿no? Pero aún así, dentro de ese año, no me dejó asistir, por ejemplo, uno de los derechos que está de mi hijo, al nacimiento, al bautizo, Día del Padre, cumpleaños, navidades, nada de eso. Entonces, a eso puse mi demanda en el juzgado, pero ya son 5 años que ya estoy con esta lucha, ¿no? Y si bien de alguna manera hay alguna respuesta favorable, algo a mi favor, la madre ya intenta de inventar cosas, que soy un hombre violento, que vengo amenazando a su familia, que los niños están traumados, todo eso, ¿no? Pero alegando todos esos inventos que hasta ahora, digamos, no me puede comprobar, pero trunca el proceso. El proceso no, ya se trunca 6 meses, 8 meses, y así estoy 5 años y hasta ahora mi hijo no me conoce. Hubo una instancia en la cual el juez determinó las visitas. Aún así, la madre no hizo caso omiso al juez, y hasta ahora yo presenté
pruebas de videos, los antecedentes que no hizo caso omiso al juez, pero hasta ahora mi caso sigue divagando, no hay, bueno, por ahí entiendo que es el conducto regular, pero el conducto regular implica que tengo que esperar un montón de tiempo. Yo ahora me siento impotente, ¿no? Porque no sé por cuántos años más tendría que estar en juzgado, 4, 5, 8 años, 12 años, y hasta eso mi hijo, pues, me estoy perdiendo una etapa muy importante de mi hijo, ¿no? En la cual hasta ahora no me conoce, y es más, o sea, incluso sin el juez no ha determinado que yo no pueda acercarme al colegio ni a su casa, pero la mamá me tipifica como si fuese un hombre violento. No puedo acercarme ni a la escuela ni a su casa, y ni, no soy partícipe ni de su educación. Traté de investigar y de ver dónde está estudiando mi hijo. La directora se inclinó hacia la mamá, me prohibieron que yo no pueda acercarme, pero tampoco hay una orden del juez que diga que yo no puedo acercarme al establecimiento. La mamá se enteró de eso y lo sacó de la escuela. Franklin, tú nos indicas que tu expareja te acusa de ser un hombre violento y que por eso no te permite ver a tu hijo, ya llevas 2 años sin poder verlo. ¿A qué atribuyes tú que tu expareja precisamente haya tomado esa decisión de no dejarte ver al pequeño? ¿Qué factores crees tú que están determinando la decisión de tu expareja? Sí, lo que dices evidentemente es cierto, que tú no eres un hombre violento, que ella utilice ese argumento para no dejarte ver al niño. Bueno, como indicó una de las doctoras, ¿no? El síndrome de alienación paternal, ella empieza a utilizar quizás, a aprovechar este sentido para poder castigarme a mí, alargar el proceso para quizás yo de algún momento pueda desistir. Pero son situaciones que hasta ahora, hasta la fecha, en los 5 años que huevo, en los 4 años que estoy de demanda, no ha podido probarme si realmente yo soy un hombre violento. No hemos asistido a lo que es el examen de psicológico, entorno psicosocial, creo que dice, ¿no? Pero nada, no hay. Hubo una respuesta del psicólogo, ¿no? Pero dice que sí, también, o sea, salí como una persona. Y en el test psicológico que se hicieron, bueno, o sea, salí como un hombre peligroso que no debería de andar en la calle. Pero eso, digamos, o sea, si fuese así, en estos 5 años, de alguna manera yo hubiese dado pues algún tipo de muestra que de impotencia, ¿no? No sé, a ir a su casa, una y otra cosa, pero no, presenté todos mis papeles de antecedentes, pago mis pensiones, pero aún así no lo veo a mi hijo. Entonces yo no sé por cuánto tiempo más pueda estar con esto. La mamá alarga el proceso con inventos que hasta ahora no me puede probar. Si bien, digamos, yo debo de pagar las pensiones, entro adentro, pero la mamá no hace caso omiso al juez y nadie dice nada, digamos, ¿no? Respecto, o sea, y los derechos de mi hijo están siendo bien vulnerados. Respecto al caso de Franklin, doctora Leslie Paz, en determinado momento nos decía usted que no se puede prohibir ver a un hijo, ya sea al padre o la madre, porque existen castigos, la ley contempla ciertas sanciones. ¿Cuáles serían las sanciones en este caso para la madre que no deja que Franklin pueda ver a su hijo hace tanto tiempo? Primero les voy a decir lo siguiente, o sea, hay dos vías, ¿no? Una es la civil y la otra es la vía penal. O sea, la ley 348 califica la violencia psicológica que está ejerciendo la madre sobre ese niño al violar sus derechos y al incumplir resoluciones judiciales, ¿no es cierto? Porque existe una resolución judicial por la cual, ¿no es cierto?, tú deberías tomar una acción directa y poder ver a tu hijo en flagrancia, porque el rato que tú tocas el timbre y no te dejan ver a la guagua, tú muestras tu resolución judicial y dices, hay un incumplimiento a una resolución judicial. Lamentablemente, en este caso, porque tu hijo no te conoce, no vas a poder probablemente tomar una acción muy violenta, porque obviamente lo pondrías en un shock al haber perdido contacto. Pero sí puedes pedir que la defensoría sea copartícipe de que se respeten los derechos del niño, porque la obligación de la Defensoría de la Niñez es hacer que los derechos del menor no sean violentados. Por eso es que le asignan, ni bien hay un proceso de violencia de menor, la Defensoría se constituye en abogado del menor. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Defensoría? Coadyuvar contigo para que los derechos de tu hijo, que están establecidos en todas las normas legales, no sean violados. Entonces, tú tienes que pedir que con el apoyo de la Defensoría de la Niñez se emita una orden de allanamiento al incumplimiento a resoluciones judiciales. Muy bien. ¿No? Licenciada Elizabeth Ordóñez, nuestra psicóloga invitada esta noche, cuando ocurren estas separaciones, estos divorcios, ¿usted cree que es la mujer la que generalmente aleja al padre de sus hijos? Y si es su respuesta positiva, ¿por qué
qué ocurre esto, este tipo de actitud en las mujeres más que todo? Una cosa que es bien importante, uno puede creer que este tema es extra, pero no, no es cierto. Yo tengo en consulta muchos varones que están con el mismo problema. Lastimosamente, ¿qué es lo que está pasando? Una cosa, y me encantaba la exposición anterior, es la letra muerta, ¿no? Entonces lleva tanto tiempo, el tiempo pasa, el niño va creciendo, se van desvinculando. Yo quisiera tocar algo que es bien importante. Muchas veces la pareja que se separa, pues solamente ve al otro como su enemigo y ve al niño o la niña como una pelota, ¿no? Entonces objetivizan tanto que pierden de vista el daño que están haciendo. Entonces ahí viene todo lo que ustedes han hablado y por el otro lado, que se van desgastando estas relaciones. Pero es ok, yo te he ganado a ti. No importa el resultado. Y ahí de toda esta cadena, el más débil es el niño. Claro. Porque como bien se dice, si bien tiene derechos, él no lo sabe y tampoco tiene la oportunidad de reclamar. Elizabeth, a propósito del pequeño, que es el que sufre las consecuencias de esa guerra declarada entre el hombre y la mujer, como tú dices, ¿no? Victoria, yo gané, que no lo vas a ver en tu vida, que esto, que el otro. ¿Qué sufre ese niño? ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Cómo se está sintiendo ese pequeño? ¿Cuánto puede afectarle psicológicamente este maltrato que tiene la madre hacia el padre o viceversa, teniendo él, obviamente, a uno de ellos lejos? Una cosa que es bien importante, no, quizás no sea tan relevante como cerca o lejos, sino como la relación. Porque en muchos casos ambos lo utilizan ya sea como espía. ¿Con quién ha salido tu papá o tu mamá? ¿Qué han hecho? ¿Cómo es? Lo tienes que espiar, tienes que contarme. Y el pobre niño se siente partido porque su cariño está con ambos, claro, con los dos. Entonces, ¿y qué es lo que pasa cuando son adolescentes? Pucha, llevan biología y dicen, la mitad soy mi papá y la mitad soy mi mamá. Pero con lo que hablan, una mitad mía es mala. Y parte de eso también justifica lo que van haciendo. Otra forma también que hay de maltrato y es terrible. Solamente le permiten al niño o a la niña o al adolescente llamar para pedir, pero dile que te dé plata. Entonces se va tensando tanto esta relación porque, entre comillas, este padre ya ubica a su niño como el sacaplata. Claro. ¿No? Entonces es una relación muy tensa. En esa situación se tienen que ubicar los padres como adultos, llegar a acuerdos como adultos. No queremos decir que sean amigos inmediatamente porque eso no se da. Pero después de un tiempo que tomen en cuenta que lo que tienen es un vínculo que no se va a romper nunca, que son padres y que el bien común que tienen es ese hijo, ese heredero. Elizabeth, en muchos casos las madres dicen, por ejemplo, yo soy padre y madre para mi hijo, le doy todo, cariño, económicamente también, y no necesita nada, no necesita verlo a su padre, no necesita asistencia familiar. Pero ¿qué tan cierto es esto según su punto de vista? ¿Realmente una madre puede reemplazar al 100% todo el papel de un padre? ¿O existen puntos que no se puede reemplazar, que son únicamente un padre el que puede guiar a un niño? Muchísimas gracias por la pregunta. Muchas veces el día de la madre sale, ¿no? Felicidades a fulanita, que eres padre y madre. No es cierto. El papá es papá y la mamá es mamá. Puedo ser que estoy haciendo más cosas según mi punto de vista, pero no es algo que se pueda sustituir. El papá es papá, nuevamente repito, y la mamá es mamá. Y ahí nuevamente, pasado todos estos daños, pongámonos de acuerdo para dar lo mejor a ese niño. Elizabeth, para los padres y las madres que nos están viendo en este momento y posiblemente se encuentran en una situación de esta naturaleza, como lo tenemos acá a Franklin, ¿qué es lo que ese niño tiene que absorber de este pequeño de la madre que le pueda ser útil en su vida futura, en su crecimiento, en su desarrollo? ¿Y qué del padre? ¿Por qué es tan importante
que los tenga a los dos, aunque estén lejos, pero que los tenga, que pueda verlos, pueda sentirlos, pueda hablar con ellos. Una cosa que es sumamente importante es que, como bien vos dices, que el niño cuente con ambos, que pueda acercarse sin que sienta eso que va a ser castigado por el otro progenitor. Entonces eso le va a dar seguridad en la vida para mantenerse, para decir, ok, no es como el otro lado, porque por las estadísticas de los que decían, ahora lo corriente es que más bien los hijos sean hijos de padres divorciados, no a la inversa. Entonces, que esta normalidad se lleve lo más amorosamente posible, que no se les ponga ninguna carga a los niños. Eso es lo importante. Franklin, tú que has estado escuchando con atención las recomendaciones que te hace acá la doctora Leslie Paz como abogada, las reflexiones que hace Elizabeth como psicóloga, Tamara como adjunta defensorial de la Defensoría del Pueblo, ¿qué rescatas de estas exposiciones y qué es lo que tú consideras hacer después de haber escuchado todas estas intervenciones? De hecho, es una gran ayuda, ¿no? Realmente quizás el mismo hecho de yo trabajar quizás en campamento, no parar mucho aquí, si yo no hago un seguimiento de mi proceso seguro se queda estancado, entonces yo tengo que hacer esto para que realmente mi proceso avance. Pero el mismo hecho del asesoramiento de las profesionales es una gran ayuda y una bendición para mí, porque eso implica que mi lucha sea mucha más fuerte para poder reclamar los derechos de mi hijo, ¿no? Que necesariamente están siendo vulnerados. Licenciada Elizabeth Ordóñez, ¿algún apunte más que quiera darnos sí, en esta noche? Una cosa que quisiera acotar es que, por favor, no importa, ya sea el papá o la mamá, depongamos las armas. Porque muchas veces lo que pedimos es que sea el otro el que ceda. Y ahí lo importante es que el cambio lo haga uno mismo, ¿no? Ya no sea, si vos me haces esto, yo te hago este otro. No. Pensemos en el bienestar, porque en un momento dado el otro fue una persona muy importante en mi vida. Sin duda. Bueno, ya estamos en las reflexiones finales, ya para cerrar. Tamara, tu apunte final sobre la materia. Bueno, ya yendo específicamente donde el caso, hay un artículo del Código de la Familia, el 216, que dice que si por tres veces la madre o el padre no deja y no permite que el otro progenitor pueda ver a su hijo o hija, automáticamente se suspende la custodia o la guardia. En este sentido, creo, o sea, ya viendo en específico el caso, creo que hay unas serie de delitos cometidos por la madre, los cuales hay que hacerlos bajo los procedimientos justo judiciales. Puede aplicar que dice, en el caso de Franklin, se puede aplicar totalmente. Claro. El tema es ver si el procedimiento, o sea, yo le aconsejo que pase por la Defensoría del Pueblo departamental, que queda en la a la salida del túnel del Americano. Ya sobre el Ecuador, haga la denuncia ahí y que agentes de la Defensoría del Pueblo puedan ver que haya habido el debido proceso. Muy bien. O sea, nosotros nos vamos a encargar de que verificar que el proceso judicial haya ido paso por paso y se haya cumplido, y si hay alguna algún dolo o algún problema con el proceso judicial, vamos a poder, él va a poder actuar de la forma que nosotros le podamos apoyar. Leslie, tus consideraciones finales. Mis consideraciones finales es que la asistencia familiar no es vinculante al derecho de tener un padre presente. O sea, muchos hombres dejan de ver a los hijos, o muchas madres, pero menos las madres, lamentablemente, tengo que reconocer. Muchos padres, por no pasar asistencia familiar, dejan de ver a los hijos. Entonces, yo digo, no es el tema de económico, no es un condicionante para ser un buen padre. Porque a veces yo tengo muchas clientas que transan y dicen, cuando sea que la vea, que le diga que está ahí, porque ¿qué quiere el niño? ¿Y qué queremos las madres? ¿Y qué quiere el derecho? Que el niño crezca seguro, ¿no? Y a veces transas, porque vaya una hora al parque, tú dices, no importa que no pague, pero es buen padre. ¿No es cierto? Antes de despedir a nuestras invitadas y agradecerles por todo el aporte que nos han dado en esta noche, Franklin quiere decir algo más y no queremos dejarlo pendiente. Franklin, por favor. Por favor, tengo una duda. Sí, yo presenté videos firmados donde yo demuestro que la mamá
me amenaza, ¿no? Que si yo hago algún tipo de demanda aquí y allá me va a distorsionar y me va a perjudicar. Y yo presenté este tipo de pruebas en el juzgado, pero no sé, por un artículo, no sé qué tantos, me dijeron que si tengo que tener la autorización firmada para que eso sea prueba, pero no me va a aceptar. Así, así, estás yendo, yo creo que por un camino que no deberías. O sea, primero que nada, tú andar de la mano de la Defensoría de la Niñez, sentar denuncia de que tu hijo no te puede ver, de que tu hijo no te puede conocer hasta la fecha, y la Defensoría de la Niñez tiene que ser la que registre que no te ha visto más de 3 veces, ¿no es cierto? En este caso, 5 años, me imagino que se han violentado varias veces. Se pide, en consecuencia, la suspensión de la autoridad materna y el rescate del menor, porque ese menor está siendo rehén de su madre. Y eso es una violencia contra el niño. Esa es una infracción establecida en el 140 del Código Niño. Nos quedan segundos nada más. A ver, Tamara, el consejo más rápido que te puedo dar es que tú veles por los derechos del niño. No veles por tus derechos. No. En este sentido, tú tienes que ir y no. Es más importante tener un testigo que una filmación o una grabación, porque puede ser invalidada como prueba. Ve con la Defensoría de la Niñez de la zona que corresponde. Para que emite un informe. Vaya, y ellos van a emitir un informe, y ese informe tiene total legalidad, constituye prueba totalmente. Más aún teniendo causa abierta, ¿no? Se nos fue el tiempo. Muchas gracias a la doctora Leslie Paz, abogada. Gracias a Tamara Núñez del Prado, adjunta defensorial de la Defensoría del Pueblo. Doctora Elizabeth, o licenciada Elizabeth Ordóñez, psicóloga, gracias. Y claro, a ti, Franklin González, nombre ficticio, por ese testimonio valioso. Y ojalá este programa te haya servido de ayuda. Mucho, bastante. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos a una pausa y ya retornamos con el tercer bloque de Hora 23. Y no se olvide que hoy tenemos el sector exclusivo, el misterio de la hora, como cada jueves. Con llevarlos a la escuela que aprendan. Bueno, como cada jueves tenemos el sector del misterio de la hora exclusivo de Hora 23. Se dice que algunos animales pueden presentir muchas cosas, desastres naturales y demás, ¿no? Cosas malas que van a pasar. Incluso cuando una persona o algún familiar o alguna persona extraña podría llegar a morir. ¿Tú crees en eso, Víctor Hugo? No lo sé. Que la verdad pasa cada cosa extraña en este mundo, que ya no sé qué es lo que voy a creer. Pero lo que tenemos ahora, sin duda, es bastante, bastante tenebroso. Bastante misterioso. Vamos junto a Ovidio Maldonado y el misterio de la hora. Muchas gracias, Víctor Hugo, Paola. ¿Qué pensaría si usted, cuando está en alguna cama, en un hospital, se acerca a un pequeño ser y el tiempo que está ese pequeño ser es un signo de algo que va a pasar? Y a los pocos días, fallece. ¿Le parece extraño? Bueno, pues esta historia es real y eso es lo peor. A muchos asusta. Vamos a ver a este pequeño ser que les indica el momento exacto en el cual podrían fallecer. Veamos la nota. Oscar es un gato que vivía en una residencia para ancianos en Rhode Island, Estados Unidos, y durante 5 años logró percibir la muerte inminente de unos 50 pacientes, a los que se obsesionaba en acompañarlos en su transición final. La historia del gato que anuncia misteriosamente la muerte de los ancianos ha sido llevada a un libro y a un documental. El autor, el doctor David Dosa, se mostraba escéptico cuando escuchó las historias acerca de Oscar, pero decidió hacer un seguimiento de los casos en los que el felino, adoptado en 2005, lograba acompañar a personas que luego fallecían. En su trabajo, el geriatra no da una explicación científica del comportamiento de Oscar, pero sí adelanta la teoría de que el felino percibe el olor de las células que mueren, tal como algunos científicos dicen que hay perros que olfatean la presencia de ciertos tipos de cáncer. Y no es que se relaje, escribió Dosa en su libro. Oscar puede irse por un par de minutos, busca algún bocado y retorna de inmediato al lado del paciente. Literalmente está en vigilia. La percepción de Oscar ha resultado tan precisa que el personal de la residencia, incluido Dosa, saben que es tiempo de avisar a los familiares del paciente cuando el gato se acuesta a su lado, aunque el moribundo esté demasiado enfermo como para notar su presencia. Y si alguien trata de mantener a Oscar afuera de la habitación de un moribundo, el gato araña las paredes y las puertas intentando entrar. En algunos casos, los obituarios de pacientes que han muerto en Stearhouse incluyen la frase: murió en compañía de su familia y de Oscar, el gato.
Vaya que es interesante, ¿verdad? ¿Quién pensaría que este pequeño gatito fuera la atención de todo un hospital? El detalle está que este pequeño ser falleció el 2011 y queda todavía como uno de los animales que se ha anticipado a la muerte. Todavía el misterio continúa, pero eso en próximas ediciones del Misterio de la Hora. Continuamos con ustedes. Ay, qué miedo. No, pero menos ese gato, por lo visto, ha acertado bastante, ¿eh? Yo recuerdo cuando alguna vez me leyó alguien la suerte, una gitana, y me decía, ah, no, usted va a morir a joven, no va a tener hijos, no va a tener esposa, su línea de la vida es bastante corta, ¿no es cierto? Y no acertó nada. No, me casé, tengo 3 hijos, ya no estoy tan jovencito como ella decía que iba a estar cuando se iba a caer la avioneta. Pero este gato sí, o sea, está mejor por lo menos que la gitana. Y no sé si es mejor saber cuándo vas a morir y qué va a pasar, o dejarlo al destino, a vivir atormentado que vas a morir de aquí un tiempo porque el gato se te ha acercado. Sí, no hay que ponerse mucho en esas cosas. Sí. Vale. Bueno, tenemos los resultados de la encuesta del programa de hoy listos junto a Mariel. Así es, Paola, ya tenemos listos los resultados de la encuesta. Vamos a conocerlos. A la pregunta, ¿cuál cree que sería la principal consecuencia del alejamiento de padres e hijos a causa del divorcio? La opción C obtuvo un 47%, traumas psicológicos y emocionales. La opción A, resentimiento de los hijos, obtuvo un 34%. La opción B, deficiencia en el rendimiento académico, un 16%. Y la opción D, problemas legales, se quedó con un 3%. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas noches, Bolivia. Vuelvo con ustedes al otro lado del set. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mariel. Bueno, a ver, prácticamente 5 de cada 10 personas que participaron de esta encuesta afirman de que sí, en el niño puede ocasionar traumas psicológicos y emocionales, y es cierto, eso les va a afectar en su autoestima, en su desarrollo, en su superación personal, en su relacionamiento con los demás. No tenemos que actuar de esa manera con los pequeños, y hay que ser muy abiertos de que cuando nos separamos porque papá y mamá ya no funcionan como pareja, tenemos que priorizar siempre los intereses del pequeño, de nuestros hijos. Esa es la prioridad, ya no la relación. Son ellos, y hay que trabajar en función de ese precepto. Ay, es que es lógico, porque cuando existe un divorcio, en realidad la pelea, la lucha surge entre la pareja, pero no tendría por qué el padre o la madre enojarse con su hijo y abandonarlo. Usarlo como un instrumento para chantajear a la pareja, definitivamente no. Esperemos que el tema haya servido para todos ustedes, amigos que nos ven en todo el país. Tema para mañana. Yo no creo que tú hagas muchas cosas por un like en las redes sociales, Víctor Hugo, pero seguro que has visto muchas cosas que otra gente hace por un like. Sí. No, yo utilicé, recuerdo, hace poco la última foto que publiqué, puse la foto de Paola y de Mariel, dije, a ver, quiero ganarme unos likes por la belleza de mis compañeras, y sí, abundaron, sin duda. 5,000 eran. Ah, gracias, Rodrigo, mira, ¿qué tal? Ah, mira, ¿qué te parece? Rodrigo. Ese es el tema de mañana. Todo por un like. Like para ustedes también. Chao, fuerte chao, abrazo, amigos. Bolivia. Chao.